Sí. Paz y bien, queridos hermanos, bienvenidos sea cada uno de ustedes a nuestra parroquia. Iniciemos con el Ángelus, poniéndonos de pie y rezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y la palabra se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por la gracia del Espíritu Santo hemos concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, por medio del ángel, la encarnación de tu Hijo, Jesucristo, por los méritos de su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. La Eucaristía de hoy la ofrecemos de una manera particular por la salud de Roberto Torres, ofrecido por Brunilda Suárez, como también por la salud de Gerardo Suárez. Y tenemos presente en nuestras oraciones también a Roberto Colón Santo en su noveno aniversario de difunto, a la salud de Ana O'Neill, por Jorge Irizarry Vélez, su eterno descanso, como también el de Hilda Rosa Álvarez Martínez, el cumpleaños de Olga Noemí Irizarry Álvarez, y también por el alma de José Roberto Pérez Collado, ofreciendo Fray Roberto Colón. De una manera especial les pido que se unan a este servidor orando también por mi abuelito, Víctor Manuel Guandique Cruz, que hoy cumple dos meses, de su Pascua. Agradecidos por el caminar que Dios tiene en nuestra vida, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, nos acercamos hoy al altar en esta semana en la cual estamos primordialmente orando, como les dije, por las intenciones que presentamos, pero también por nuestro país, como Estados Unidos, por las elecciones que se aproximan, para que Dios nos dé sabiduría y aquellos que sean electos sean dignamente elegidos para servir a nuestro país, reconociendo que nosotros muchas veces también fallamos y nos apartamos de su misericordia. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar al prójimo y tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Dichoso el que ama al Señor. Dichoso el que ama al Señor. Dichoso el que ama al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que ama al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que ama al Señor. Esta es la bendición del hombre que ama al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que ama al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué
podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Qué particular y qué único la pregunta que el Señor presenta, porque Él que conoce el reino de los cielos, el que vive en el reino de los cielos y el único que hemos tenido en la tierra que conoce la mansión eterna, la casa donde nosotros un día anhelamos estar, vivir, el Señor la quiere comparar. Es como hoy yo queriendo explicarle a los frailes en la mañana dónde queda mi pueblo en El Salvador y dónde está la capital en referencia a Puerto Rico. Uno siempre explica las cosas de acuerdo a lo que conoce, a lo que sabe, aquellos que son de República Dominicana. Dicen como X lugar, como aquel lugar, como así. Y el Señor nos está mostrando cosas nuestras para querer entenderlo. Y si hay algo que yo le puedo compartir a usted del cual usted debe de reconocer el reino de los Dios de los cielos, es el siguiente. Si nos damos cuenta, en la primera comparación, el Señor lo pone a una semilla de mostaza. ¿Y qué ocurre con la semilla de mostaza? Crece, ¿verdad? Y luego el Señor lo compara con levadura. ¿Qué pasa con la levadura? Crece, ¿no? Y esas son dos cosas importantes e indispensables. Yo quiero que usted sepa que el reino de Dios todos los días está creciendo cuando un bautizado entra a la iglesia. Cuando usted se inicia, recibe un sacramento, el reino de Dios crece. Cada momento que usted hace una obra de caridad, el reino de Dios crece. Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos algo pequeño o grande, insignificante, del tipo o índole que sea, usted está incrementando el reino de Dios. Como en este momento, que usted está viendo la Eucaristía desde su hogar o está acá presencialmente, su acto de unirse a la iglesia logra, causa que el reino de Dios, ¿qué pasa? Crezca. Y de una manera que lo vemos singular, también como en la primera lectura que escuchábamos, y a muchas mujeres esta lectura les encanta. No, y sométanse a sus maridos, ¿verdad? Como que ahí, no, yo no. Algunas dicen, ¿para qué me voy a casar? Yo no me voy a casar para eso. Pero saben que lo más difícil de esa lectura, en verdad se lo tiran al hombre. Sí, someterse, en verdad es para los dos. Incluso cuando Jesús le dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. ¿Qué le está diciendo? Sí, la mujer se va a someter a esta relación, a esta entrega, pero tú te vas a morir por ella. A muchas mujeres no les encanta este pasaje, a mí me encanta. Yo le digo a una amiga que si ella alguna vez le presido la boda, esta lectura va a ir. Y ella me dice, no, esa lectura es la única que yo no quiero. Y es que tiene tanto significado. Porque lo que está hablando es de entregarse, de crecer como pareja, de crecer como hermanos. Y si hay algo que en las parejas debe ocurrir siempre, es esa mutua entrega. Porque al entregarme de la mejor manera posible a lo que Dios me está llamando, es como yo crezco en la viña del Señor. Por lo tanto, usted analice la vida que tiene, de la manera que lleva su vida cotidiana, su ministerio, su trabajo, su vida. Y créame, cada vez que usted hace un gesto de entrega, de caridad sacramental, usted está creciendo aquí en la tierra y uniéndose al reino de Dios. Crezcamos en la fe.
que Dios quiere que cada uno de nosotros un día estemos en el reino celestial. Que así sea. Nos ponemos de pie y le presentamos al Señor nuestras intenciones y necesidades, y a cada invocación responderemos: te lo pedimos en espíritu y en verdad. Pidamos por el Papa Francisco, por los nuevos cardenales electos, en especialmente por los dos capuchinos, para que Dios les dé la sabiduría para servir al Papa y apoyarle en sus necesidades. Oremos al Señor. Oremos por nuestro Puerto Rico, por las elecciones que se aproximan el próximo martes, para que podamos ser sabios, prudentes en elegir líderes que vengan a servir y no a beneficiarse del puesto que se les está otorgando. Oremos al Señor. Pidamos por nuestra parroquia, por nuestros empleados, por nuestros servidores y por cada uno de ustedes que hace vida en esta parroquia, para que Dios les ayude a crecer siempre en la fe y en el amor. Oremos al Señor. Pidamos por aquellos que están delicados de salud, especialmente por nuestros frailes, por quienes ofrecemos esta Eucaristía, como es por la salud de Roberto Torres y la salud de Gerardo Suárez, como también pedimos por la salud de Ana O'Neill, por el cumpleaños de Olga Noemí Irizarri. Oremos al Señor. Oremos por aquellos que ya nos han antecedido, como es Roberto Colón Santos en su noveno aniversario, por Jorge Irizarri Vélez, por Hilda Rosa Álvarez Martínez, por el alma también de José Roberto Pérez Collado y en este segundo mes de Pascua de mi abuelito, Víctor Manuel Huandique Cruz, por su eterno descanso y el consuelo de la familia. Oremos al Señor. En un momento de silencio traigamos también a nuestras oraciones, nuestras intenciones especiales, las que guardamos en nuestro corazón, y de una manera particular oramos por nuestra comunidad de Capetillo, que mañana celebran sus fiestas. Oremos al Señor. Atiende, Padre de bondad, esta y cada una de las plegarias que hoy traemos a tu altar. Te lo pido a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelo, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón.
Presentando nuestro corazón y oraciones, oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una ofrenda generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado. Para amar en nosotros lo mismo que amaste en Él, con su obediencia filial recuperemos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él.
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dios nos llama a una mayor fidelidad y queriendo ser fieles a Dios como Él es fiel a su pueblo, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como hermanos, se pueden extender un saludo a la distancia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está aquel que nos quiere revelar el reino de Dios. Que podamos crecer de acuerdo a su voluntad. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Ven, ven,
espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe yo de ti. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, les dejo saber, y hermanas, que durante esta semana la misa va a ser siempre al mediodía hasta el viernes, ¿no? La misa del sábado a las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde, pero el próximo martes, como es día de elecciones, la misa será a las 8 de la mañana. Entonces, el martes a las 8 de la mañana, para que puedan ir a ejercer su voto el resto del día. El lunes, la misa de los fieles difuntos va a ser a las 7 de la noche. Entonces, si desean y tienen aquí en la salida, hay unos sobrecitos, los llenan, los dejan aquí en el buzón o lo traen el lunes, media hora antes por lo menos, o los traen a la oficina para que nosotros les podamos agregar y presentar en el altar para los fieles difuntos. Tendremos una canastita ahí enfrente donde vamos a poner los sobres para que obviamente ese día estén ellos presentes en el altar. Tengan eso en mente. Lunes a las 7 de la noche aquí en el templo, el martes a las 8 de la mañana. No tendremos misa del mediodía. Ya el miércoles regresamos con la misa del mediodía, jueves y viernes. Pero para que tengan eso en mente, y por favor, Jonathan ha preparado una publicación de un retiro que tenemos, vayan guardando la fecha, va a ser el 5 de diciembre, tendremos un retiro de Adviento para que lo tengan en mente y compartan con los demás también la fecha de las misas del lunes y el martes, lo agradezco. Ah, también, si hoy estamos orando también por Fray Moisés y John Bernardic, uno de los grandes misioneros aquí, para que los tengan en mente, y si ustedes los tienen en las redes sociales, mándenle un saludo. Y les agradezco también por su caridad y sus oraciones el día de ayer por este servidor y mi mamá, que es la que pujó. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la vida.